Familia de Renovación, qué bueno es tenerles un día más con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de estar conectando con nosotros. Y de verdad, el día de hoy emocionémonos, el día de hoy estemos entusiasmados por la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Qué les parece que antes de poder nosotros introducirnos a la palabra, podamos entrar en comunicación con nuestro Dios en alabanza? Así que dispongamos nuestro corazón, apartemos un tiempo especial para poder escuchar esta alabanza que viene a continuación. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús, mi rey, majestuoso su nombre, nada se iguala a él, majestuoso su nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo you.
Qué hermosa alabanza acabamos de cantar, acabamos de entonar. ¿Y qué les parece si ahora preparamos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios a través de nuestro pastor? Pero aún antes de que comencemos, me gustaría invitarte a que después de haber escuchado esta prédica, tú te tomes el tiempo para meditar en ella. Y recordemos que meditar es estar rumiando lo que tú acabas de escuchar, que pueda bajar, que lo puedas digerir de nuevo, que lo puedas masticar, para que la palabra no solamente esté sembrada en tu corazón, sino que empiece a dar fruto, que empiece a germinar dentro de ti y que realmente la palabra pueda generar un impacto. Pero para ello necesitamos meditar, necesitamos otra vez darle vuelta a esa palabra, necesitamos echar coco para pensar qué fue lo que Dios me habló a través de la vida de mi pastor. Así que te invito a que medites en la palabra que vas a escuchar el día de hoy. Así que, sin más, ¿qué te parece si me ayudas con una a inclinar tu rostro ahí? Vamos a hacer una oración para poder introducirnos a esta palabra. Padre, te damos las gracias por este momento. Gracias porque vamos a estar a punto de escuchar de ti. Vamos a escuchar de tu amor, vamos a escuchar de la manera en cómo nos exhortas. Yo te quiero pedir que esta sea una palabra que impacte nuestros corazones, que la luz de tu evangelio pueda resplandecer sobre nuestras tinieblas o sobre nuestra pereza o sobre nuestra conformidad. Te pido que nos muevas y que incluso enciendas un fuego en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Y hermano, antes de pasar a la palabra, yo te quiero pedir que estés atento a los anuncios que están por venir. Hola, amada familia de Renovación de Vida en Cristo. A continuación, te presentaremos los anuncios y las actividades que tenemos para ti a lo largo de la semana. Comenzando porque tenemos tres tiempos de oración. El primero es todos los días en tu casa de 8 a 9 de la noche. Esto es para que tú y tu familia puedan reunirse y orar por las necesidades de la iglesia. El segundo es de martes a sábado a las 8 de la mañana a través de Facebook MBI Querétaro o YouTube MBI Play, para que puedas conectarte a los altares de oración. El tercero es los jueves de 9 a 10 de la noche vía Zoom. Esto es para que nos conectemos como iglesia para orar los unos por los otros. Posteriormente, los viernes a las 5 de la tarde tenemos la entrega de despensas. Si tú necesitas o quieres donar despensa para tus hermanos, asiste a nuestras instalaciones. Posteriormente, a las 6 de la tarde, nuestros pastores pueden darte consejería los días viernes. De igual manera, a las 8 y media el día viernes está el grupo de jóvenes ARMY. Te invitamos a que te puedas unir con nosotros vía Zoom para esta reunión. Y no olvides que cada último viernes de cada mes tenemos el cafecito de mujeres. Busca nuestro link en nuestros grupos para que puedas integrarte. Posteriormente, los sábados, cada 15 días, los matrimonios jóvenes tienen una reunión vía Zoom a las 8 de la noche. Y para los pequeños de casa, los domingos, al terminar esta transmisión a las 12 y media, no olvides entrar a Renova Kids para que nuestros pequeños puedan recibir una enseñanza conforme a su edad. También, los domingos, cada 15 días, los matrimonios con más de 10 años de experiencia tienen una cita vía Zoom a las 8 de la noche. ¡No te lo puedes perder! Y no olvides que cada domingo a las 11 y media te esperamos en nuestra transmisión por Facebook y YouTube. ¡Déjanos tus comentarios! ¡Gracias por tu atención! ¡Qué oportunidad tan especial en este 2021! Pues de encontrarnos de nuevo y poder abrir este maravilloso libro, la palabra de Dios, para recibir de él el alimento adecuado. Vamos a ir, por favor, a las Escrituras, Apocalipsis 22, versos del 6 al 12. Acompáñeme, por favor. Dice la Escritura: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas,
ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Verso 9 dice, pero yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba las cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y tus hermanos los profetas, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca y el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Por qué no me acompaña y oramos? Que el Maestro de la Iglesia, el Espíritu Santo, nos guíe, nos enseñe. Padre, gracias por tu palabra en esta oportunidad. Maravillosa oportunidad de abrirla, de que tú, Señor, hagas resplandecer sabiduría, discernimiento, entendimiento a través de tu Espíritu Santo, usándola a ella para ubicarnos en el reloj de Dios, pero también para ubicarnos en donde nos encontramos. Y Señor, para colocar nuestra confianza en promesas poderosas, como lo es la venida de tu Hijo Jesús de regreso a esta tierra. Muchas gracias, Señor, por esta palabra que tienes preparada. Usa mis labios, mi corazón, para enseñar lo que tú deseas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Este capítulo, el capítulo 22, es el último capítulo de la Biblia, es el último capítulo del último libro, y finalmente esta porción que estoy tomando es la parte final. Hay cinco versículos previos que los vamos a leer, pero he leído del verso 6 al verso 12. Y uno diría, ¿por qué tomar una porción de la palabra al final de las Escrituras? ¿Qué tendrá Dios que decirnos en la última parte de lo que nos deja escrito? Déjeme decirle que hay gente que al final, ya para despedirse, cuando se están muriendo, cuando están partiendo a la otra vida, ellos tienen palabras interesantes que externar, que expresar. Así que muchos finales dejan concentradas cosas sumamente valiosas. Así que nuestro gran Dios dejó en este último capítulo, algo que usted y yo necesitaríamos, algo que usted y yo tendríamos necesidad en los últimos tiempos de discernir. Y lo que deja ahí establecido tiene que ver con algo que ahora esperamos, y esperamos un grandísimo evento que partirá la historia, que conmocionará al mundo para bien, y esto tiene que ver con el regreso de Jesús. Así que el tiempo cada día es más cercano para esta palabra. En estos textos hay un énfasis especial, hay un énfasis singular, particular, ¿en qué? En lo repentino de la venida de Jesús. En esta bendita palabra que tiene mucho que decir en cuanto a su venida, ella será inesperada completamente, repentinamente, en un momento cuando usted no lo espere, sucederá en un abrir y cerrar de ojos, dice, será repentino,
será definitivo. Y nosotros al llegar a esta altura de la Biblia, que es el último capítulo, aquí nosotros encontramos que es el final de las cosas. Para cuando usted llega al capítulo 22, ya ha acontecido todo lo que habría que acontecer en la humanidad, y al final de los tiempos, los acontecimientos más grandes ya han sacudido a la humanidad, ya la han colocado, ya ha pasado por las situaciones más fuertes en estas alturas. En este capítulo, la rebelión del hombre contra Dios ya ha sido aplastada, el reino de Dios ha sido traído a la tierra, el milenio ya ha acontecido para estas alturas, el lago de fuego ya tiene a sus inquilinos dentro, ¿verdad? Y también encontramos que el pecado, la maldad han sido a estas alturas ya omitidos de la existencia. Los redimidos han sido beneficiados por la sangre del Cordero que ha sido inmolado en la cruz del Calvario, y los redimidos ahí están en la gloria eterna de la resurrección. Todo lo que tenía que ser enfrentado en el hombre ha sido enfrentado. Fuera de la permanencia de la eternidad, lo único que permanece es lo que vemos aquí en este capítulo 22. Conforme llegamos a este capítulo, aquí hay vida en todos lados. Aquí ya encontramos la vida infinita, la vida eterna, y no hay manera en que la muerte ya pueda entrometerse más, ni el dolor ni el sufrimiento. Así que este capítulo inicia hablando de un pequeño destello de la eternidad, una descripción muy limitada para nosotros. Mucho de la eternidad con Dios nos está reservado para cuando nosotros lleguemos con Él, eso lo sabemos completamente. Pero echemos un vistazo a estos primeros versos. Vamos de nuevo a Apocalipsis 22, versos del 1 al 5. Mire este pequeño destello, un pequeño destello de la eternidad con Dios. Dice la Escritura: luego el ángel me mostró, hablando Juan, un río con el agua de la vida. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Era un río transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Dice, fluía por el centro de la calle principal, y cada lado del río, a cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto. 12 cosechas de fruto, una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones representadas allá en la eternidad. Verso 3, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque ahí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán y verán su rostro, y tendrán su nombre escrito en la frente, y ahí no existirá la noche. No habrá necesidad de la luz, de lámparas ni de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Maravilloso, espectacular, increíble, inimaginable un escenario así que encontramos. Aquí encontramos solo un destello, una pizca de la eternidad que pasaremos con Dios, y nos deja claramente algunos aspectos dignos de considerar. Yo sé que usted se ha imaginado, tal vez por entrevistas, películas, libros, algunas cosas del cielo, pero qué importante es que nosotros vengamos a la palabra de Dios y podamos tomar algunas cosas de ellos. Lo primero que aparece ahí es un río cristalino, como agua de cristal transparente que nace del trono de Dios y lleva agua de vida. Se acabó la contaminación de los ríos, se acabó la muerte en medio de los ríos, la desolación que hoy conocemos. Y ese río surca por medio de una ciudad, por medio de la calle principal de esta ciudad.
Y a la orilla de ese río crecen árboles conocidos como el árbol de vida, el río de vida, pero también hay árbol de vida aquí, produciendo una cosecha cada mes. ¿Qué produce un árbol de naranjo? Pues naranjas. ¿Qué produce un río de vida? Vida. ¿Qué produce un árbol de vida? Vida. Así que en aquel lugar la muerte no encontrará ni siquiera un minúsculo espacio. Nos encontramos ahí vida por todos lados, ¿verdad? Aún las hojas servían para sanar a las naciones. Así que las naciones estarán representadas ahí y serán sanadas. Yo le pregunto, ¿de qué cosas tendrá que ser sanado nuestro México lindo y querido? Pues es mucho lo que podríamos decir de lo que necesita ser sanado. Ahí entonces en la eternidad estarán representadas las naciones y los siervos, dice ahí la Escritura, les servirán. Si usted es un hijo, si usted es una hija, tenga una idea, no de la eternidad en una nube con una arpa. Dice, les servirán y servirán ahí, serán sanadas. Dice, no habrá cabida más para el mal o para la maldición o para las maldades. Así que en esta ciudad habrá adoración porque ahí estará el trono majestuoso, esplendoroso de Dios y del Cordero de Dios, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Ahí en esta ciudad, escúcheme bien, no es una nube. Es una ciudad, la Nueva Jerusalén, ahí nosotros le adoraremos. Y dice ese texto ahí que nosotros tendremos, ¿qué cosa? Le veremos, veremos cara a cara al Padre. A nadie jamás ha visto cara a cara al Padre. Dice que llevaremos escritos en las frentes su nombre y no la marca de la bestia, ¿verdad?, como en la tierra, sino llevaremos escritos el nombre de Dios sobre nuestra mente. Mire cómo el enemigo ha copiado, ha sido un falso imitador, ¿verdad?, la marca de la gente en la frente, aquí en la tierra en el tiempo final, ¿verdad?, cuando se colocará esa marca de control, ¿verdad?, de posesión o de propiedad para controlar a la gente, sea chip o sea cualquier otra cosa. Esa marca la encontraremos también allá en la vida eterna, porque el enemigo ha sido un usurpador. Entonces ahí no existirá noche, no existirá día, dice en estos primeros textos, no habrá necesidad de luz, ni lámparas, ni sol, porque el Señor Dios brillará sobre de ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Usted, un hijo de Dios, una hija de Dios, se ha imaginado por la eternidad reinando. ¿Sobre qué se reina? Pues se reina sobre un reino, se reina sobre una nación, sobre una jurisdicción. Entonces las naciones estarán ahí representadas. Esto es solo un pequeño haz de luz, rayo de luz que nos deja anonadados de lo maravilloso que será la eternidad con nuestro Padre Dios. Así que en este capítulo 22, aquí ya los cielos y la tierra que nosotros conocemos han pasado y han sido recreados de nuevo, ¿verdad? Dice la Biblia que este cielo y esta tierra pasarán a esas alturas, ¿verdad? Ya han pasado, ¿verdad? La luz del Señor será refulgente, así como el prisma de un diamante que deja pasar los rayos preciosos y los filtra. Así habrá un esplendor glorioso en aquella ciudad establecida. Habrá una situación de luz misma ahí en la presencia. ¿Por qué? Porque ahí estará el trono de nuestro gran Dios. Así que luz, gozo,
belleza, santidad y la presencia del Cordero, adoración delante de Él, alabanza será lo que prevalecerá. Pero además servicio a Cristo. Estas son realidades eternas que usted necesita conocer y estar conscientes de ellas si le pertenece usted a Dios. Y si no, también porque usted le puede pertenecer a Él. Usted puede tomar una decisión al final de esta predicación, de esta enseñanza especial. En el capítulo 4, ahí mismo de Apocalipsis, vemos la adoración celestial. En el capítulo 6, ya ahí se rompieron los sellos, las trompetas fueron tocadas, las copas de ira fueron derramadas, el juicio por la maldad aparece sobre la humanidad. Todo esto es con el fin de que nosotros conozcamos lo que la palabra de Dios nos coloca enfrente. Amós 5:4 dice a la iglesia, este profeta, le dice: buscadme y viviréis. Y hay una gran definición entre la vida y la muerte. Es el vértice, es el punto especial de la elección para el ser humano. El ser humano creado a imagen, a semejanza de Dios, es colocado a una decisión enfrente de vida o de muerte. Y en esta porción final de la palabra de Dios encontramos la recta final definitoria, donde el ser humano necesita estar preparado para la promesa que se ha establecido por nuestro gran Dios, nuestro gran Rey y Señor, que Él habría de venir de regreso, ¿verdad? Entonces las escenas de la gran tribulación aquí en el capítulo 22 ya han pasado, aunque muy dantescas. Usted recordará, yo he enseñado sobre de eso, esos 3 años y medio que pasará por la tierra una grandísima tribulación donde se levantará un líder mundial que tomará control y dominio de gran parte de naciones, donde no se podrá comprar ni vender si no tiene usted un acceso especial y un control especial, y habrá un tiempo de gran tribulación. Así que escuchamos mucho por los medios de las redes, de las noticias, ahora que estamos viviendo en la pandemia, planes siniestros de mentes tal vez que quieren mermar tal vez la población humana, etcétera, etcétera. Quiero decirle que el enemigo siempre ha copiado los planes y ha copiado cosas del reino de Dios. Le comento esto porque efectivamente en el plan de Dios, independientemente de pandemias y de mentes siniestras, dice la Escritura: por la maldad acumulada por tantos años en la tierra, en el corazón, Dios traerá un juicio sobre la tierra en los tiempos finales. Y ese juicio tendrá que ver con ese tiempo de la gran tribulación, donde efectivamente mermará la población mundial. Y no por idea de gente siniestra que esté pensando egoístamente cómo controlar y tener un sistema de control sobre este mundo, sino porque la palabra de Dios lo establece y lo ha dicho y se cumplirá, se cumplirá. Pero no es a la manera del hombre, sino es a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Así que finalmente, después de todo esto, nos encontramos a un paraíso conquistado por la paz, conquistado por una bendición especial. Aquí lo interesante de todo esto es que conocer qué sucederá nos hace responsables también de hablar la verdad, pero el que usted escuche un mensaje como este también le hace responsable, porque Dios anda buscando una respuesta en el corazón de los seres humanos, ¿verdad? Así que Jesús viene y su regreso no tiene cuestionamiento. Ha sido anunciado por miles de años y como no ha sucedido, poco a poco la gente pues dice, es algo que está ahí en las Escrituras. Recuerdo la historia con Noé. Noé
estuvo construyendo 120 años una arca que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque Dios le había hablado y la palabra era que había de venir un grande diluvio. Y a Noé se burlaban de él, a ese carpintero con esa enorme construcción de esa barca, lo veían con menosprecio, lo veían como alguien que estaba trastornado en sus facultades. ¿Y qué cree? El gran día llegó, el gran día vino, el cumplimiento llegó, se estableció y aquello parecía inaudito, aquello parecía insólito, pero sucedió. Hoy día también podemos encontrarnos personas pensando que difícilmente habrá de cumplirse porque parece que no pasa nada. Jesús ha prometido regresar y no regresa, y no regresa. Y dice la Escritura por qué, ¿sabe por qué? Porque Dios desea que nadie perezca. Pastor, pero si todo el mundo muere, gente, todos los días muere un mundo de gente, mucha gente. Sí, pero la palabra de Dios está hablando de muerte eterna, de eternidad, ¿verdad? Y Dios desea que usted este día escuche y pueda percibir que hay una vida después de esta vida y está conectada con la vida que Dios ofrece para la eternidad, ¿verdad? Y vamos a nuestro texto principal ahí en Apocalipsis 22, el versículo 6. Estos versículos son sumamente incisivos, cada uno de ellos tiene que ver con la respuesta necesaria de los hombres ante la venida de Cristo. ¿Cuál será la respuesta necesaria que los hombres tenemos que tener ante su promesa, la actitud? ¿Qué demanda de la vida del creyente, del hombre, de la mujer espiritual? ¿Qué demanda la actitud de esa promesa de que Él vendrá? ¿Cómo nos encontrará? En el verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Verso 7 dice: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, de este libro. Así que cuando dice ahí que nosotros debemos de guardar, de preservar, y el énfasis especial que pareciera que pierde peso es esa inflexión gramatical que dice: vengo pronto. Pronto, en el verso 7, ¿verdad? Y luego de nuevo en el verso 12 dice: aquí vengo pronto de nuevo. Y si usted se va hasta el verso 20, dice: ciertamente vengo en breve. Aquí hay un tono de urgencia, aquí hay un tono de urgencia lanzado al frente, al corazón del hombre, porque ello pide y demanda una respuesta, obviamente, del corazón. El fin de este mensaje obviamente es enseñanza, pero también una respuesta del corazón. Sea usted creyente o no sea creyente, Dios demanda una respuesta. Así que el poderoso e inteligente Espíritu Santo de Dios ha hecho que estas afirmaciones tengan un sentido de urgencia, y uno dice: ¿para qué? Si en apariencia parece estar muy lejos, ¿para qué? ¿Verdad? Y es para encontrar una respuesta en el corazón. Dice ahí claramente: palabra fiel y digna de ser recibida. Palabra fiel significa que se cumplirá. Digna de ser recibida es que hay un apremio, hay una necesidad de que el ser humano abra su corazón y reciba de Dios, reciba estas palabras. ¿Por qué? Porque aquí se juega lo más valioso de su vida, aquí se juega la eternidad, el futuro, ¿dónde pasará la eternidad? Dice: palabra fiel y digna de ser recibida, ¿verdad? Aquí en este pasaje que está lleno de urgencia, ¿verdad?, encontramos que Dios se manifiesta poderosamente presentando una situación de apremio, ¿verdad? Vamos a centrarnos pues en las respuestas inmediatas
que el creyente debe de tener ante el regreso prometido de Jesús. Si Jesús realmente viene, ¿qué demanda de mí? ¿Qué demanda su regreso de mí, de mi persona, verdad? Si está cercano, ¿qué debo de hacer? ¿Realmente crees que el aceleramiento de esta pandemia, la crisis económica del mundo, es ajeno a toda la preparación final que establecerá una plataforma para cambios radicales en este mundo? ¿Sigues pensando que COVID es algo pasajero y que todo va a volver a la plena normalidad? ¿Todavía no has captado que la normalidad que tuvimos ya la perdimos? ¿No regresaremos a una verdadera normalidad? El mundo hoy día está en un punto de inflexión y de gran transición. Estamos en una etapa transitoria de grandes cambios que vienen en las diferentes áreas, en lo natural, en lo espiritual, en lo económico, en lo social, en lo político. Estamos en una grande transición. Así que tenemos que considerar en qué momento de la historia, en qué lugar nos encontramos ahora nosotros, ¿verdad? Así que este escenario se presenta y se presentará. El mundo llegará a estar pidiendo a gritos algo que se llama paz. Cuando usted ve los nuevos rebrotes en Europa y en otros lugares, uno dice, pensamos que ya eso estaba completamente saldado, eso ya estaba resuelto, y resulta que no, que ahora se está regresando otra vez al encierro, otra vez. Y uno dice, bueno, ¿y qué vendrá? Esta pandemia ya funcionó, ya pegó, ¿podrán venir otras? Lo más probable, ¿verdad? Que sí. La realidad no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el mundo clamará por paz. ¿Y qué cree? Ese clamor, esa búsqueda, ese reclamo será un día saciado aquí en la tierra. El mundo buscará paz, 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 paz. Y se levantará alguien que traerá, entre comillas, paz. Pero si Jesús viene pronto, demanda varias cosas que nosotros. Permítame compartirle cuatro cosas que demanda su segunda venida de nosotros. La primera de ellas es obediencia. La segunda es adoración. La tercera es proclamación y la cuarta es servicio. En primer lugar, la obediencia debe ser una obediencia inmediata. Dice ahí, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. No es un cuento de hadas, no es una historia que a alguien se le ocurrió, es algo establecido a través de miles y miles de años, escrito ahí por el Espíritu Santo de Dios. Me dice, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Verso 7, y aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esto nos está aseverando de lo que sucederá. Así que demanda obediencia. Bienaventurado el que oye y guarda estas palabras. Y yo digo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, escuche con el corazón y obedezca en su corazón. Más vale que esto lo apliques en tu vida. Más vale que consideres estas palabras de la venida de Jesús y de lo que Él demanda o pide, ¿verdad? O por lo menos nosotros podemos discernir que sería bueno tener como la respuesta o la actitud apropiada. Tenemos que tener una conciencia real de su regreso, eso es una realidad. Una conciencia real de su regreso para que nuestra vida cambie. Cuando vivimos a la luz de la venida de Cristo, esto tiene un profundo impacto en nuestros corazones. Cuando la iglesia vive a la luz de la venida de Cristo, no está yendo a un lugar, a otro lugar, en el sentido de no tener un rumbo, de no tener claridad. Jesús ha prometido regresar. ¿Qué evento espera su iglesia?
debe de estar expectante, debe de estar emocionada, debe de estar abrazada del primer amor y esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que debe el creyente tener un gran impacto, un gran amor por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que este libro, la palabra de Dios, los preceptos, los mandamientos son dignos de obediencia. Entonces, la primera cosa que debe de cuidar, que debe de valorar el creyente ante la expectativa de vivir bajo la expectación del pronto regreso de Jesús, se llama obediencia, una palabra a veces difícil o mal entendida. ¿Obediencia a qué, pastor? Obediencia a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus estatutos, a su palabra. El creyente debe estar convencido que a través de la obediencia el corazón es formado, el carácter se desarrolla y se establece con una plomada adecuada de cómo debe de vivir un creyente rectamente, ¿verdad? Estas palabras tienen autoridad especial. Así que este libro es preciso, dice que al final de los tiempos que será de tal manera, y así ha sido la historia. La Biblia ha sido la brújula de la historia de la humanidad. Ella dijo que Adán y Eva pecarían y así fue. Dijo que el mundo perecería por agua y así fue. Dijo que habría de enviarse un Salvador 700 años antes de que llegara. ¿Y qué cree? Así fue. También dijo que nacería de una virgen. ¿Y qué cree? Así fue. Anunció con antelación, con anticipación, que ese Cordero, ese Mesías habría de morir y habría de resucitar. ¿Y qué cree? Así sucedió. También dijo que Babilonia caería y cayó. Que habría de suceder que las naciones del mundo un día se reunirían en Armagedón. Esto no ha sucedido, pero ¿qué cree? Sucederá. Un día las naciones más poderosas del mundo queriéndose enfrentar al gran ejército y a Israel y al ejército de Dios. Dice también que un líder mundial se levantará. Eso sucederá, no ha sucedido todavía, ¿verdad? Llegará el día en que no se podrá comprar ni vender, eso sucederá. Las naciones serán sacudidas y así será, porque Dios lo ha dicho. Así que el libro de Apocalipsis no es un libro de ciencia ficción ni de terror, es la historia futura de la humanidad escrita con precisión. Y en este verso, en el capítulo 22, verso 6, en la parte final, dice: he enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Pronto viene del griego tarqué, o que tiene la connotación de tacómetro, ¿verdad? Tal vez usted en su auto tiene un tacómetro, tiene un marcador de las revoluciones del motor cuando se acelera. Y el énfasis en esta palabra es que marca prontitud, es decir, cuando se empiecen a suceder estos eventos que hablarán ya de su inminente venida, habrá un aceleramiento, habrá un incremento en la sucesión de eventos repetidos, inauditos, muchos de ellos nunca antes pensados, pero sucederán, ¿verdad? Así que cuando dice que deben suceder pronto, es que es han de sucederse de manera acelerada. ¿Por qué no ha regresado Jesús? Ya lo decíamos, porque Él es paciente y espera el arrepentimiento. Una palabra que no existe en el léxico muchas veces de la humanidad hoy día. La gente dice: ¿pero de qué me tengo que arrepentir? ¿Por qué? Porque la humanidad hoy día a lo malo le ha llamado bueno, y aunque esté practicando lo malo, para él es bueno. Entonces, ¿de qué debo de arrepentirme? Por eso la palabra de Dios, sus estatutos, sus preceptos son el filtro, son el tamiz de la conciencia para el hombre. Pero cuando el hombre ha desechado, ha colocado fuera de su corazón y de su proyecto de vida
la instrucción de Dios, sus preceptos, sus ordenanzas, sus estatutos, sus mandamientos, entonces vive con toda la libertad en el sentido no de que sea malo tener libertad. Jesús vino a eso y Él dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdadera libertad no es hacer lo que nos plazca. La verdadera libertad es aquello que vino a través de la verdad. Y la verdad no es algo, es alguien, se llama Jesús. Él dijo: yo soy el camino para los hombres, yo soy la verdad para los hombres, yo soy la vida para los hombres. Tres cosas que le dan plenitud al ser humano, únicamente encontradas no en una religión, sino en una persona, en la persona del Hijo de Dios, en la persona de Jesucristo. Es claro, es definitorio que Él tiene la plenitud que necesita el hombre. El verso 6: para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Ya lo decíamos cuando Él dice: vengo pronto. No hay cosa más paradójica e incongruente como decir que tal vez amo a Dios y no obedezco sus principios o sus normas. Hablando de la primer cosa, de la obediencia, hay mucho pueblo creyente o cristiano que dice amar a Dios, pero con sus acciones totalmente lo rechazan, y eso es totalmente incongruente. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: si me amáis, si me amas verdaderamente, vas a obedecer mi palabra. Si me amas, entonces vas a sostener y vas a obedecer mis preceptos. Entonces existe la obediencia y el espíritu de la obediencia. Hay quienes obedecen porque no les queda de otra. Nosotros, el verdadero creyente, debe de considerar que la obediencia es por amor, no es por obligación. Porque usted ama a Dios, porque usted sirve a Dios, ¿es por obligación, es por algún interés o es por una deuda verdaderamente de amor? Porque Él te amó a ti primero. Él, cuando estabas perdido, cuando vivías con tus propios argumentos, cuando ibas camino de tus logros y en un proyecto de vida meramente terrenal, creyendo que encontrarías la felicidad, el bienestar, Él apareció en el camino y te dijo: hijo, por ahí no es, por ahí no es. Acá está el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, sígueme. En segundo lugar, ¿qué más demanda? Demanda adoración. Adoración inmediata. Juan dice: yo soy el que oyó y vio estas cosas, y después de las que hubo oído, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y el ángel le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque Juan cae postrado delante del ángel. Escúcheme bien, aquí hay un principio poderosísimo. El ángel le dice: no te postres delante de mí, póstrate delante de ¿quién? Póstrate delante de Dios, adora verdaderamente a Dios, adórale. Así que el ángel le dice: no te confundas en tu adoración, enfócala bien. Así que yo quiero decirte que el ser humano fue creado para adorar. El asunto no es si vas a adorar o no vas a adorar, seas creyente o no seas creyente, este principio aplica. Tú vas a adorar a algo, tu manera de pensar, tu filosofía, vas a adorar cosas terrenales, ¿o vas a adorar a Dios? ¿A quién estás rindiendo tu adoración verdaderamente, verdad? Así que es idolatría amar más y adorar cualquier otra cosa más que a Dios mismo. Idolatría es amar a Dios, pero amarlo en segundo lugar, eso es idolatría. Hay creyentes que aman a Dios en segundo lugar. ¿Dónde está Dios en tus prioridades y en tus lugares? Así que el anhelo más alto del alma, más sublime para el ser humano, debe de ser el anhelar a Dios. Por eso el salmista escribió unas palabras poderosísimas. Vaya conmigo al Salmo 73, 25. Él dice estas palabras: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Lo que está diciendo aquí no es que no vas a desear nada,
sino que la supremacía de tus afectos la tiene Dios. La supremacía de tus deseos más profundos las tiene Dios y no lo terrenal, no lo pasajero. ¿Puede usted decir eso que dijo el salmista? Y fuera de ti nada deseo en el sentido de prioridad. En mi corazón, mi prioridad, mis afectos, amo a Dios más que a cualquier cosa. ¿Lo puede decir de su propio corazón? Así que le dice Juan, adora a Dios. Yo solo soy un ángel. A Juan se le dificultó distinguir, y aquí viene el principio, entre el mensajero y el que envió el mensaje. Nunca adore mensajeros que no sean Cristo. Adore al que envía el mensaje. A ese debe rendir toda gloria, todo honor, toda exaltación plena y absolutamente. Así que no se confunda, no adore mensajeros, adore al que envía mensajes. Y la adoración debe ser inmediata en la vida cristiana. Cuatro características rápidamente. Cuatro características de la verdadera adoración. La primera es la confianza. Sin confianza usted no se acerca a nadie. Sin confianza usted no se puede acercar a Dios. Salmo 26:1. Mire lo que dice la enseñanza. Porque usted debe, su adoración debe, en su adoración debe de estar, en el adorador debe de estar verdaderamente la confianza. Así dice el Salmo 26:1. Júzgame, oh Dios, porque yo en mi integridad he andado y he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Vea qué calibre de corazón del salmista. En él he confiado sin titubear. Usted no puede ser una persona que dice que confía en Dios, termina de adorar y de alabar a Dios y se está mordiendo las uñas por los 100 pesos que faltan para la leche y para el pan. Esa adoración es una farsa. ¿Por qué? Porque en su corazón no hay confianza. Hay creyentes que en medio de la pandemia, y es muy legítimo que haya escasez, que haya crisis, pero muchas veces esto le ha robado la confianza. Dios espera una adoración, pero el adorador debe de tener una verdadera confianza en Dios. La confianza es básica, es fundamental en todas las relaciones, y la relación con Dios no es la excepción, ¿verdad? Aquí está diciendo el salmista, te alabo porque eres grandioso, porque eres excelto, exalto tu nombre porque eres maravilloso. Sin confianza plena entonces no hay adoración verdadera. Sin confianza plena no habrá adoración verdadera. Adora a Dios usted y es un manojo de nervios. Adora a Dios y es un manojo de inseguridades ahora por la pandemia y por el COVID, ¿verdad? Eso no es cierto que usted confía en Dios, ¿verdad? Tiene que cuidarse, obviamente, pero no puede vivir en la ansiedad, en la angustia, en el temor, lleno de inseguridades. La segunda cosa o característica del verdadero adorador es que debe de caminar en la verdad de la palabra. Ahí mismo en el verso 3 del Salmo 26 dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y yo ando en tu verdad. Yo ando en tu verdad. En tercer lugar, el verdadero adorador no vive en prácticas pecaminosas. Salmo 26:4. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Y en cuarto lugar, el adorador vive en una verdadera integridad. Estas cosas pide Dios. Si va a pedir adoración, pues que sea genuina. Y estas características son las características bíblicas del verdadero adorador. Aquí finalmente en la integridad, en el verso 11 dice, mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Cuatro características del verdadero adorador: confía en Dios. Segundo, camina y vive como, no camina y vive como Él quiere, sino como lo indica la palabra de Dios. Tres, no consiente el pecado. Y cuatro, cultiva un corazón recto, un corazón íntegro. Estas son las características del adorador. Pero ahora, la adoración, ¿qué debe de llevar? La adoración debe de llevar, número uno,
gratitud. Salmo 26:7 dice: para exclamar con voz de acción de gracias, de agradecimiento. El agradecimiento no puede faltar en la adoración. Debemos de entrar con gratitud, con acciones de gracias delante de su presencia. En segundo lugar, tenemos que en la adoración tenemos que reconocer y alabar sus portentosos hechos, magníficos hechos. Si Dios te ha preservado la vida hasta el día de hoy, es un hecho magnífico, es algo glorioso, es algo digno de agradecer, de decirle: Dios ha sido más que generoso conmigo al preservar mi salud, ¿verdad? Dice en el verso 7: para contar todas tus maravillas. El tercer ingrediente en la adoración es el amor por su presencia. Cuando lo adoras, aprecias, amas, tu corazón se derrite delante de Él, diciéndolo: eres el amor de mis amores, eres quien llenas todo mi ser, eres aquel que me has dado la plenitud que necesitaba. Verso 8 de este salmo dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado. Así él estaba enamorado de la presencia de Dios. Entonces, ciertamente necesitamos obediencia como respuesta a su segunda venida. Necesitamos adoración, pero también necesitamos proclamación inmediata. Verso 10: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No sellar significa no guardar para ti lo que tienes, el evangelio, la palabra de Dios que Él tiene para otros a través de ti. Comparte tu testimonio, comparte cómo Dios ha cambiado tu vida. Esta es la manera que Dios nos encuentre haciendo así, dice la palabra, hablando de lo maravilloso que nos ha sucedido al conocerle. Una proclamación inmediata. Así que un cristiano que no entiende las verdades de Apocalipsis, que no alerta a otros, pues no ha entendido la función de vivir en medio de los tiempos finales, ¿verdad? Nosotros daremos cuentas a Dios de toda obra, de todo cuanto hayamos traído. Y por último, no solamente obediencia, no solamente adoración, no solamente proclamación, sino también servicio inmediato. En el verso 12 dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido, ¿qué cosa? Su obra. La obra más grande que el ser humano puede hacer es ser un instrumento de Dios donde vayas, servir, amar, ayudar, bendecir, pero sobre todo tener la oportunidad de traer personas al reino de Dios a través del evangelio. Quiero concluir diciéndote que este mundo es pasajero, que Jesús ha prometido regresar, ¿verdad? Eso es una realidad. Y usted está esperando el regreso de Jesús, se está preparando para eso, para ese gran evento, tal vez el arrebatamiento. Está pensando: Jesús, ven, ¿verdad? Pero mientras tanto, estoy preparado, tengo un primer amor, he conservado mi primer amor. Esta pandemia ha enfriado el amor de muchos, dice la Escritura, el amor de muchos se enfriará. Y la pandemia dice: bueno, pues como no voy a la iglesia, no leo la Biblia, no oro, no busco de Dios. Sabe que en esa condición hay una cantidad enorme de gente, enorme, enorme. Está profetizado, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué hará usted con este mensaje? ¿Vive usted a la luz del regreso inminente de Jesús, lo cual lo lleva a estarse preparando? ¿Qué harás con la pregunta más importante de tu vida? Enseguida vas a escuchar una pregunta. Tal vez pienses que ni siquiera esa es la pregunta más importante de tu vida, pero déjame decirte que sí. Es la pregunta más valiosa, porque en ella va, se juega el hombre, el tipo de eternidad que tendrás. Y la pregunta más importante y valiosa para tu vida es: ¿qué harás con Jesús? Tal vez nunca has entregado tu vida a Él. ¿Qué harás con Cristo? Déjame decirte que a Cristo o se le acepta o se vive indiferente.
Tal vez tienes un Cristo histórico por allá, o en una imagen ahí elevada en algún lugar. A Cristo o se le acepta, o se vive indiferente, o se rechaza. Pero en la respuesta de qué harás con Cristo, de la aceptación, indiferencia o rechazo, te jugarás la vida eterna. Hoy escuchamos en los primeros 5 versos del capítulo 22 una pincelada de la vida en la eternidad con Cristo. Tu vida no termina con tu muerte. Así de hermoso, así de esplendoroso, pero también hay pinceladas de lo patético que es la eternidad sin Dios. En esta tarde, este mensaje ha sido un mensaje final allá al final de Apocalipsis, y es la venida de Cristo. ¿Te estás preparando? ¿Hay un latido en tu corazón si eres un creyente por Él? Quiero orar por lo que harás con Cristo. ¿Es decisión de aceptarlo, de recibirlo, o de vivir indiferente? ¿O como creyente, tú no habías pensado de vivir tu cristianismo con expectación a la luz de su venida, a la luz de su regreso? Inclina tu rostro donde te encuentras. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad de abrir este bendito libro de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos alertas a tener una preparación, a ser obedientes a tu palabra, a enseñarnos a adorarte, a proclamarte, a servirte. Pero Señor, si hay personas en este momento viendo este video que no saben dónde pasarán su eternidad, yo te quiero pedir, como dice tu palabra, buscadme y viviréis. Este mensaje es para ti. Este es un mensaje de salvación y de vida eterna. La eternidad, miles, millones de años no se comparan con los 80 o 100 años que vivirás. No te juegues la vida sin escuchar y entender el mensaje de salvación. Yo estoy a la puerta tuya, toco tu corazón. Si oyes este mensaje y respondes un sí en tu corazón, dice la Escritura que vengas a Él, a Jesús. Él te tomará y Él colocará tus pies en lugar seguro y te hará pasar de ser una criatura a un hijo de Dios. Puedes decirle al Señor: me arrepiento, he vivido como he pensado, he vivido como he querido, pero en esta tarde tomo una decisión de amarte, de escucharte y de caminar contigo. Padre, gracias por esta palabra y gracias por cada audiencia, por cada persona que ha estado y estará viendo esta palabra. Señor, ciertamente el mundo está siendo sacudido, pero hay solución. La palabra de Dios dice: he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin de este mundo. Te bendigo con esta palabra. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me has dado de llegar a tu casa, pero sobre todo a tu corazón. Recuerda estos 4 requerimientos que Dios nos deja ver y conocer de cómo debemos estar preparándonos para su segunda venida. Que el Señor te bendiga. Feliz año 2021.